¿Qué tal, queridos amigos? Buen día para todos ustedes. ¿Cómo les va? Comenzando esta semana, este día lunes 18 de diciembre, ya quedando pocos días para fin de año. Hoy, en la mañana de Campo Directo, nos encontramos ubicados en el sur de la provincia de Córdoba, participando de una jornada de afluentes líquidos organizada por la firma Yergolet. Desde aquí desarrollaremos nuestro micro agropecuario. Presentamos a continuación los principales titulares para esta jornada. Maíz y soja en riesgo por la falta de humedad. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de soja se vio afectada durante la última semana por la falta de humedad superficial, que continúa demorando el progreso de implantación sobre la totalidad del área agrícola. En cuanto al cultivo de maíz, también se registraron demoras en la implantación de lotes tardíos o de segunda ocupación como consecuencia del estado hídrico regular. Crecen las ventas al exterior de alimentos y bebidas. Las exportaciones de alimentos y bebidas sumaron $21.478.000 en los primeros 10 meses del año, marcando un crecimiento del 1% respecto a igual periodo del año anterior, de acuerdo al informe elaborado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. En este sentido, puede destacarse el crecimiento del aceite de girasol y carne bovina con un 22,2% cada uno, los productos de la pesca 18%, la carne aviar 19,9% y las preparaciones de maní 9,3%. Y usted está interesado en saber cómo cerraron los mercados el día viernes. Presentamos a continuación el cierre de las pizarras de Rosario y el mercado de Liniers. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD, Valores que Crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.480 pesos. Futuro mayo 2018, $260. Maíz, 2.500 pesos. Futuro marzo 2018, $150. Trigo, 2.820 pesos. Futuro enero 2018, $167. Sorgo, 2.200 pesos. Futuro marzo 2018, $110. Girasol, 5.205 pesos. Futuro diciembre. Diciembre 2017, $300. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 2 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 35 pesos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 60 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 12 centavos. En tanto, para invernadas se pagaron los terneros, 35 pesos con 33 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, hoy desde las 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 43 centavos para la compra, 17 pesos con 83 centavos para la venta. Y aprovechamos esta ocasión para invitarlos a participar del remate especial de Consignaciones Córdoba, que se realiza hoy a partir de las 10 de la mañana en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Excelentes ejemplares salen a la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más Campo Directo. Segunda parte de nuestro micro agropecuario, la mañana de Campo Directo. Les contamos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba está estrenando una nueva carrera, Ingeniería Zootecnista. Esto comenzará a desarrollarse a partir de los últimos días del mes de febrero. Dialogamos con el decano de esta institución, el ingeniero agrónomo Marcelo Correro. Fue hecho con un objetivo de tratar de generar profesionales que puedan salir a la profesión a generar el valor agregado y trabajo genuino en los pueblos del interior, porque la ganadería tiene que volver a nuestra región centro, ya que es una gran productora de granos y entendemos que
que de esta manera, con profesionales, con una carrera que va a ser moderna, donde va a tener, además de lo que es la producción en sí, de diferentes tipos de producción animal, que no es solo la bovina, sino que está la caprina, la ovina, piscicultura, equina, porcina, apícola, avícola, en fin, digamos, todos digamos, sistemas que deberían tener, digamos, de alguna manera la utilización del grano como insumo para generar valor agregado, trabajo en los pueblos del interior, y la idea es formar un profesional que tenga la capacidad de gestionar y asesorar a los productores para poder ir virando, ¿no?, con sistemas adecuados digamos, y bajo bases ciertas, que puedan ellos ir incorporando, ¿no?, estos nuevos sistemas y con todo un bagaje de conocimientos en calidad de lo que se produce en cuanto a la carne, en cuanto a lo que es la parte de mercado y gestión de negocios en ese sentido, y todo lo que es la incorporación de lo que es la nueva tecnología, la ganadería de precisión en todos sus rubros, porque bueno, nuestros profesionales van a salir de acá a unos años, y es importante que ellos ya manejen estas cuestiones, incluso todo lo que es manejo de efluentes, porque ya no es solo producir producción animal, sino que tenemos la oportunidad, ya se ha reglamentado la nueva ley de residuos pecuarios, y es importante que un asesor le pueda indicar un producto que muchas veces no lo hace porque no sabe, y bueno, entonces es un manejo integral de los sistemas productivos, en donde todo hace a un mejor rendimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos, que es lo que nosotros hacemos en nuestra facultad. Venimos tratando de ayornarnos a esa nueva carrera, pero ahora vamos a tener que acelerar algunos procesos, y en eso, bueno, por suerte, gracias a nuestra visibilidad, de nuestra facultad, de nuestra cabaña, bueno, nos han ofrecido, por ejemplo, instalar una cabaña de ovejas, la Cámara de Ovinos de Córdoba nos ha ofrecido esto, también nos han ofrecido desde la Cámara Porcina implementar porcinos. Digamos, nosotros veníamos con los proyectos, pero bueno, teníamos una cuestión que siempre tiene la universidad, que es un problema de recursos, y bueno, hay toda una serie de empresas, productores y cámaras que están queriendo acompañarnos para tener esos sistemas productivos aquí, al igual que acuicultura, que vamos a tener también producción de peces aquí, pero también hemos avanzado en un convenio que vamos a firmar con el Ministerio, la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, para poder aprovechar el acuario que ellos tienen allí en la zona del lago San Roque. Así que bueno, creemos que estos elementos son indispensables en una carrera tan profesional, en donde nosotros pretendemos que tengan mucha práctica, que tengan esa práctica profesional necesaria para poder salir como profesionales a brindar soluciones a los productores. Y en los minutos finales de la mañana de Campo Directo, les recordamos que hoy a partir de las 10 de la mañana, el remate especial de fin de año de Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Nos estamos yendo desde este campo en el sur de la provincia de Córdoba. Nos encontramos con todos ustedes mañana, como siempre, a partir de las 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.